Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos de mi canal Tecnologisoft? Vamos a continuar pues ahora con un curso nuevo. En este caso vamos a realizar pues un CRUD. Vamos a crear, vamos a actualizar, eliminar, listar. Ya, pero en este caso vamos a tratar como base de datos ya no a MySQL, sino pues vamos a tratar como base de datos un archivo TXT. Nada más. Ok, entonces esa base de datos, nosotros o automáticamente lo que va a hacer va a crearse por acá. Ok, como ustedes pueden ver por aquí, se crea una base de datos. Automáticamente eso lo va a hacer la aplicación solo cuando lo está listando. Ok, va a crear una base de datos. Vamos a hacer una base de datos de, digamos, vamos a borrar esto, una base de datos de productos. Pero ese TXT se va a crear solito, ¿ok? Sin datos, sin nada, cuando cargamos, pues, en este caso, en el navegador, ¿ya? En una tablita. Entonces, este curso va a estar, pues, dividido en aproximadamente en cuatro, tres o cuatro videos aproximadamente, o quizás, claro, cuatro videos. Ya, espero, pues, que te guste este tutorial. Te suscribes aquí a mi canal y a mí me estás apoyando pues de esa manera y yo puedo continuar pues con nuevos cursos. Ok, entonces vamos a continuar. Para eso voy a crear una nueva carpetita por aquí y le voy a hacer llamar, perdón, CRUD. Ustedes lo mismo, CRUD con archivos TXT. ¿Ya? Entonces acá lo que voy a hacer es crear los cuatro operaciones básicas. Ya, entonces nosotros vamos a tener por acá lo que sería el index.php. Ok, el index.php. Vamos a tener otro archivo que es create.php. Otro archivo que vendría a ser pues editar.php. Otro archivo que viene a ser nada más, solamente eso. Luego vamos a continuar con más. Entonces, vamos a estar trabajando pues nosotros con Bootstrap. Todos ustedes pues se descargan, perdón, van a su página oficial de Bootstrap 5 y solamente vamos a estar usando lo que es el CDN. Entonces vamos a usar el CDN de CSS que ya nos trae el framework de Bootstrap. Ok, vamos a copiar y aquí primeramente lo que vamos a poner va a ser las etiquetas de HTML5. Entonces, esto va a ser el listado de o simplemente productos. ¿Ya? Entonces, acá yo voy a pegar el CDN ya de CSS que le pertenece al framework de Bootstrap. Aquí está, para exactamente mejorar un poco el diseño. Ya vamos por aquí y yo voy a poner una clase container, un margin top de 4. Y aquí vamos a poner una tablita. Vamos a poner una clase table, table bordered. Ok. Y después aquí nosotros vamos a poner the head, o sea, en la cabecera. Vamos a poner una fila y vamos a poner las columnas. Quiero el número del producto. Ya quiero el producto. Quiero el precio del producto. Quiero exactamente pues el stock, ¿ya? Y uno más que sea pues el estado. Si está pues el producto está, digamos, en un estado, digamos, vencido o un estado, digamos, ¿cómo se podría decir? Vencido y vamos a ponerlo, consumible, ¿ya? Vamos a poner así, dos estados. El estado que vamos a manejar nosotros acá va a ser, perdón, disponible y vencido. Nada más. Entonces, esto va a ser. Entonces, vamos a manejar como base de datos ya no MySQL, ni siquiera SQL Server, nada. Sino nuestra base de datos va a ser un archivo TXT que se va a encontrar en nuestro proyecto. Y eso se va a crear solito. Entonces, vamos por acá nosotros y vamos a crear,
digamos, una lógica que va a estar en la misma carpeta. Bueno, ustedes lo pueden poner en una carpeta distinta, no hay ningún problema. Okay, entonces yo lo voy a crear aquí nada más como ejemplo y le voy a decir la lógica. Ya ustedes pueden poner otro nombre, no hay ningún problema. Yo lo voy a poner lógica. Ya, entonces, como no vamos a necesitar un motor de base de datos, no hay necesidad de realizar una conexión. No, simplemente vamos a crear algunos métodos. Ya, por ejemplo, esto me va a servir para método para mostrar los productos en la tabla HTML. Fíjate que yo no tengo ningún archivo TXT por ningún lado. ¿Ya? Esa base de datos, ese TXT, lo vamos a crear automáticamente. O sea, el aplicativo lo va a crear un archivo TXT vacío cuando no existe. Y lo va a crear en la carpeta CRUD archivos. ¿Ya? Entonces, yo voy a crear una función que exactamente se va a llamar mostrar productos. Y el primer paso es verificar, pues, si ese archivo existe o no existe en dicho directorio. Entonces, para eso vamos nosotros a poner if y negarlo aquí, file exist. ¿Qué quiere decir esto? Le estoy diciendo, si no existe, por eso aquí le estoy negando, si no existe, el archivo base de datos, vamos por acá, base de, así, base de datos, así de esta manera, ya productos.txt. Ya, si no existe esto, lo vamos a crear. Entonces, acá lo pongo. Touch y vamos a crear este mismo base de datos productos.txt. Entonces aquí lo creamos. Ahí está. Una vez que ya lo hemos creado, lo que nosotros tenemos que hacer es obtener el contenido de ese archivo. Entonces vamos aquí a poner data archivo, lo voy a poner yo. Ya, y vamos a usar una función. En este caso es file. Con esto vamos a obtener pues toda la data, todo el contenido de ese archivo que contiene pues el TXT, ¿no? Todos los productos. Ya, entonces aquí vamos a hacer lo mismo y lo vamos a pegar esto. Esto lo que hace es devolverme un array. Ya me devuelve un array. Entonces, como me devuelve un array, yo simplemente voy a recorrer ese array dentro de un foreach. Ya, entonces aquí le decimos data archivo. Queremos la key o la clave y aquí ponemos data. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar en estos momentos ahora es que vamos a crearnos aquí aparte que viene a ser los productos y va a ser simplemente un array. Ahora, simplemente esos productos, vamos por acá. Y vamos a almacenarlo ya, estos productos. Ya, entonces, esos productos va a ser simplemente de data. Ya, pero antes de eso vamos a poner un explore. ¿Por qué? Porque nosotros, momento por acá, ya en el TXT vamos a encontrar así. Por acá tengo un ejemplo de TXT. Ya, aquí lo tenemos. Vamos a encontrar así, ve. Vamos a encontrar una diagonal, perdón, una barra. Por ejemplo, por acá otra barra, así, ¿no? Entonces, esa barra, ya cuando yo recorro con el foreach, ya solamente me está quedando dicha barra. Entonces, lo que yo quiero es, pues, convertirlo ahora a un array con explode, dependiendo, pues, de ese carácter que es esa barra. Ya, ¿y a quién lo quiero convertir? Simplemente a esta data. Ya, y yo simplemente retorno. Pues los productos y esto simplemente diré pues que me retorne un array para especificarle. Ya entonces ya tenemos la lógica para poder leer pues un archivo TXT en nuestra tablita. Entonces este de aquí nosotros vamos a incorporarlo por acá ya PHP y yo simplemente lo pongo requiere para incorporar pues el archivo externo. ¿Cómo se llama? Se llama lógica. Entonces vamos a poner por acá lógica.php. Después aquí vamos a poner lo que sería el tbody. Ya, y lo que vamos a realizarnos primeramente es consultar. ¿Qué cosa voy a consultar? Le voy a decir if si
La cantidad de datos que me devuelve lo que es mostrar personas, es mostrar personas, o que le mostrar productos. Mostrar productos, si esto supera a cero, significa pues que hay datos. Si no supera a cero, significa que no hay datos. Por lo tanto, yo vengo por acá, otra etiqueta de PHP, y le digo simplemente en caso contrario. Ya cuando no hay datos, simplemente pues le voy a decir call span y le vamos a decir cuántos son, 3, 5 columnas. Aquí ponemos 5. No hay productos para mostrar. Ya, productos para mostrar. Entonces, si yo vengo por acá y yo exactamente entro a nuevo punto test, ¿y cómo se llama la carpeta? Vamos a entrar directamente a ver, nuevo punto test. Entramos y vamos aquí a CRUD archivos txt. Fíjate, ahora ya me está saliendo automáticamente, no hay productos para mostrar. Y esto aquí automáticamente se ha creado de un txt. Yo no hubo la necesidad de crear pues este archivo txt manualmente, sino que el aplicativo automáticamente detectó como no existe, lo ha creado. Aquí está. Ok, entonces vamos a borrarlo y aquí vamos a mostrar pues los datos. Antes de eso, pues nosotros por acá vamos a crear un contador que lo vamos a inicializar en cero. Ya, y por acá nosotros vamos a recorrer en un bucle for each, pero dentro de la etiqueta PHP, y le digo for each, vamos a recorrer lo que sería mostrar productos y lo almaceno en una variable llamado producto. Vengo por acá, cierro la etiqueta en for each. Ahí está. Entonces, por acá nosotros vamos a incrementar dicho variable contador. Ok, el incremento. Ok. Y después vamos a crear pues las filas, ¿no? Ahí está. Vamos a poner cuántas celdas son. Son 5, si más no me equivoco. 3, 4, 5. Entonces, en cada uno vamos a poner las etiquetas de PHP. Vamos a poner un eco para poder imprimir. Entonces, en la primera va a ir un contador. Ya, en la segunda vamos a imprimir el producto. Ya el producto, pero en este caso, ya de la posición, a ver un momento, vamos a decir producto, claro, solamente producto, o le vamos a decir por acá un ID, TH ID, o puedes ponerlo código también. Entonces, aquí nos está faltando uno más, ya, y aquí va a ser producto 0 para el ID, vamos a poner otro. Producto 1 para el nombre del producto. Producto del índice 2 para el precio. Y 3 para el stock. Y nos está faltando un estado. Entonces vamos por acá y le digo 4 para el estado. Ya, entonces yo vengo por acá. Refresco nuevamente y bueno, pues aquí se ha creado el archivo nuevamente. Aquí está. Ok, entonces cada vez que no existe se va a crear automáticamente. Muy bien, entonces por acá nosotros vamos a crear un link, una etiqueta que va a decir nuevo producto. Ya, aquí lo vamos a decir simplemente pues aquí en create.php le agregamos algunas clases de Bootstrap. Ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a agregarlo pues un para que no esté muy pegado, un margin button. Entonces por acá ponemos un margin button de 1. Ya, vengo por acá y fíjate, ya hay una separación. Entonces vengo por acá y estoy en el archivo crear. Simplemente voy a copiar todo este HTML. Ya, y vengo aquí en create. Simplemente lo que voy a hacer es borrar esta etiqueta table.
Y por acá voy a crear un formulario básico. Primeramente vamos a decir div, una clase row. Ya vamos a centrar esta parte, justify content center. Ok, todas estas clases pertenecen a la clase de Bootstrap. Vamos a poner VH100 para que tenga pues tanto vertical y horizontal pues digamos, un espaciado de 100, de 100 píxeles, ¿ok? Entonces ahora vamos a poner alig items center. Esto es lo que hace centrar, ¿ya? Esto centra horizontalmente y esto centra exactamente pues todo el contenido. Y aquí tengo pues para que hay una, digamos, un espaciado pues tanto vertical y horizontal. Y esto ahora va a estar en centro. Pero todavía no hemos creado el div. Venimos por acá. Vamos a poner una clase call xld, a ver cuánto, 6 de 6 md de 7 call 12. Vamos a poner exactamente pues, una clase llamado cart. Vamos a crear exactamente un formulario pues dentro de una cajita. Entonces vamos por acá, vamos a poner un class card header, la cabecera, ponemos un título y vamos a ir crear producto. Ya creamos un producto, vamos a poner un formulario básico, ahí está. Y vamos a poner un div, en este caso card body. Si yo vengo aquí en el navegador, te vas a fijar pues de que ya tengo el producto, mejor dicho, el formulario, esta cajita que está aquí, ya está centrado. ¿Ya? Entonces fíjate aquí, simplemente voy a quitar este margen, ya que está causando este scroll vertical. Ahí está. Muy bien, entonces por acá lo que yo voy a hacer es un div, una clase form group. Simplemente vamos a poner, a ver, inputs de manera rápida, ya, name, y aquí lo vamos a mandar, pues, a ver qué lo pongo, el ID, ya, y vamos a poner una class form control, listo, ahí está, puedo poner otro, este de acá lo voy a quitar ya, vamos a poner otro input. Creo que ¿cuántos son? Son en total de 2, 3, son 5. Entonces venimos por acá. Acá necesito pues ahora el producto. El precio. El stock. Y aquí vamos a poner un select. Ya va a ser estado. Ya. Ahora, aquí vamos a poner un option. El primer estado va a ser, pues, digamos, disponible. Disponible. Aquí te ponemos disponible. Ahora, la otra opción va a ser, pues, en este caso, pues, hecho vencido, ¿no? Vencido. Vencido. Ya, entonces vamos a poner un placeholder ya para que se pueda pues ver qué es lo que debo rellenar pues en ese campo. El placeholder es un atributo del input ya que exactamente va a tener como algo escrito dentro del input ya pero que no se va a notar demasiado. Ya, entonces vamos a poner por acá nombre del producto. Ya, yo vengo por acá. Lo refresco y fíjate, esto es lo que me refería. Ya, ahora aquí nosotros vamos a poner pues una clase de Bootstrap. Form select, form control, form select. Aquí vamos a poner lo mismo. Placeholder. No, aquí es el ID. Acá vamos a copiar. Y aquí es el ID del producto. Acá vendría a ser el nombre del producto. Acá le digo el precio y simplemente acá le digo un stock. ¿Ya? Después nosotros vamos a crear un botón, pero en este caso va a ser ya en un card footer.
ya en la parte del pie del kart, o sea, la parte de abajo del kart, esta de acá. Ya, ya que vamos a crear un botón que va a ser, pues, guardar. Vamos a poner una clase btn btn success name save. Ya nada más. Muy bien, entonces nosotros una vez ya realizado esto, fíjate, están muy pegados, no los input, vamos a poner un margin button a cada uno. Entonces acá va a tener un margin button de 1. Acá tengo margin button de 1. Y aquí también un margin button de 1 para que no estén pegados. En el otro no, porque ya es el final. Pues el final. Ah, me falta acá también. En el stock sería el último. Margin button 1. Pero en el select no, porque ya es la última. Ya es el último. Ahí no es necesario. Listo. Ahora sí. Muy bien. Estos datos se van a guardar pues en el TXT. Ya. En este archivo TXT. Aquí. Que está en blanco en estos momentos. Muy bien, entonces vamos a entrar a la lógica y nosotros vamos a ver cuándo esto realiza el nuevo registro de un producto. ¿Ya? Y simplemente le digo y set $POS, esa parte ya lo sabes, en mi canal de YouTube encuentras bastante sobre este tema. ¿A qué me refiero con esto? Puedes ir revisando cada uno de los videos, pues, para que tú puedas entrar ya a este video. Muy bien, entonces continuamos. ¿Cómo se llama el botón? El botón se llama Save. Entonces, cuando yo doy clic en el botón llamado Save, simplemente, pero antes de eso, nosotros tenemos que redirigir este formulario en el archivo lógica. Ahí está. Ya en el archivo lógica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente lo que tengo que hacer es recuperar. Pongo el ID, ya $POS, y simplemente sería ID. Ok, vamos a verlo. Si le he puesto así, ID, producto, precio, stock. Muy bien, entonces vamos a copiar esto. Acá digo el producto. Acá también será producto. Luego le digo el precio. Acá también será precio. Y ahí está. Luego uno llamar stock y luego estado. Entonces, por acá será stock. Lo pegamos. Y aquí pues ponemos uno llamado stock. Así lo hemos puesto. En el formulario está así. Ahí está. Luego tenemos que indicar también el estado. También por acá. Y aquí le digo estado. Ya, fíjate. Yo te había mencionado anteriormente pues que en ese TXT vamos a registrar así. Por ejemplo, data 1, diagonal, perdón, barra, data 2, barra así. De esta manera, ¿cómo consigo que estos datos estén de esa forma? Entonces vamos por acá y lo vamos a decir data nueva. Va a ser primeramente el ID. Ya acá ponemos esto. Ahí está. ¿Qué más necesitamos? El producto. Ya. ¿Qué más necesitamos? El precio. ¿Qué más necesitamos? El stock. Y por último necesito lo que es el estado. Y como ya estamos en el final, vamos a dar un salto para el siguiente registro. Y para eso vamos a usar nosotros lo que sería esto de acá. Ya diagonal N. ¿Está bien? Una vez ya realizado este paso, lo que nosotros tenemos que hacer simplemente ya es recorrer. Porque cuando yo hago el registro, si yo no recorro, pues ese, a ver, como te digo, si no recorremos, pues esa data, ya, entonces, como ya se encuentra, perdón, si no recorremos esa data de ese archivo, ya de ese TXT, posiblemente tenga datos,
Y si no recorremos, simplemente se va a actualizar con esta data, o solamente con un dato, y con lo demás se pierde. Entonces, simplemente yo vengo por acá y aquí simplemente lo que yo voy a hacer es poner data file BD, lo voy a decir, o base de datos, como tú quieres, y vamos a usar file, que va a ser de manera global. Y vamos a poner base datos, base de datos productos punto txt. Ya tiene que estar correcto, ¿eh? Ahí está. Muy bien, entonces ese mismo vamos a recorrer nosotros por acá. Yo vengo por aquí for each y lo vamos a decir data file bd y lo almaceno por acá una key. Ya en este caso pues sería la clave porque es un array, ¿ya? Y aquí lo pongo data. Ya, entonces, por acá lo que voy a hacer antes de recorrer, voy a abrir ese archivo que ya existe. Ya, abrimos openfile.txt y usamos fopen. ¿De quién? El file name, que sería exactamente pues este de acá, base de datos productos. Ese archivo vamos a abrirlo. Ya para poder escribir. Y qué cosa tengo que hacer como segundo parámetro, pues me indica, me dice qué cosa vas a realizar este archivo. W significa que vamos a escribir. Por lo tanto, lo pongo W. Ya, entonces, una vez ya realizado ese paso, vamos a escribir fwrite de esta manera. Ya, fwrite. Y lo que yo voy a hacer enseguida es poner dónde voy a escribir el archivo que hemos abierto. Aquí, ¿qué cosa voy a escribir? Allá voy a escribir exactamente data file bd, esto de aquí, y le almacenamos key. Ya, o sea, lo que está haciendo aquí, ya está recuperando, ya de lo que ya tenía en ese txt, de lo que ya tenía datos, lo está recuperando aquí y lo está volviendo a escribir. Una vez que lo ha vuelto a escribir, ya una vez que ya lo ha vuelto a escribir, va a recién añadir, ya va a recién añadir el nuevo registro. Entonces, en ese caso es data nueva. Este de acá. Ya, y para hacer una prueba, yo simplemente voy a decir echo producto registrado. Vamos a verificar eso, a ver si está bien. Vamos a verlo por acá. Yo refresco, pongo el ID 12. Vamos a decir una Coca-Cola de 3 litros. El precio, vamos a decirlo, a ver, 8.70, 12 y va a estar disponible. Le damos en guardar. Y me dice pues que la variable aquí está incorrecta. Muy bien, entonces vamos a verificarlo. Pero esperemos que no se haya llenado nada acá. Correcto, muy bien. Aquí nos debemos haber equivocado en algo. A ver, un ratito. Un define, o sea, me dice que no está definida la variable 12, me dice. A ver, posiblemente le he puesto dos signos de dólar. A ver, un momento. Aquí está, ¿ve? Dos signos de dólar le he puesto. Entonces, yo vengo por acá. Y hago de nuevo esto, guardar. Y ahora sí me dice producto registrado. ¿Cómo colaboro? ¿Cómo verifico, perdón, que se registra? Aquí está, ve. 12 es el ID. Coca-Cola de 3 litros es el nombre del producto. 8.70 vendría a ser el precio. 12 es el stock y el estado disponible. Como tú puedes ver, se está guardando pues con una barra. Entonces, ese es el carácter pues que nosotros hemos definido, con lo cual va a ser la separación. Puede ser un punto y coma, puede ser otro carácter, también no hay ningún problema. Ya, entonces, ahí está. Fíjate, entonces, si yo vengo por acá, ya vengo por aquí, le doy aquí en actualizar y fíjate, ya en la tabla ya me está mostrando lo que contiene ya pues el TXT como base de datos que estamos manejando. Ahí está el número del producto es 1, el ID es 12, el producto, el precio, el stock y el estado. Pero algo muy interesante es de que al momento de guardar, es como validamos, por ejemplo, en una base de datos, de que no se permita el registro o que no se permita la duplicidad de datos.
En este caso, no voy a permitir la duplicidad de datos por producto. Yo no quiero que haya dos productos iguales. Entonces, para eso voy a crearme por acá una variable llamado mensaje primeramente. Ok, tú ya lo puedes ordenar el código mucho más interesante. Lo que me quiero es que me entiendas el proceso. Entonces vengo por acá, borro esto y le digo por acá if. Aquí voy a verificar, pero fíjate, aquí lo que hace es ya devolverme pues lo que estaba en un array, me lo devuelve pues en un string. Pero yo te he dicho que ese txt está separado pues por una barra, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que hacer es convertir otra vez a un array, pero en este caso ya vendría a ser pues en, vamos por acá y vamos a decirlo producto nada más. Pero producto guión bajo, porque para que no se equivoque con esto de acá. En esto de aquí es un array, entonces ese producto guión bajo, simplemente le digo un explode. ¿Quién es el carácter? Aquí es la barra. Y esto lo mandamos necesariamente, pues, la data. Este de acá. Esta data. Ya, entonces, yo vengo por acá. Ya, y yo simplemente le voy a decir if. Ya. Si él. A ver un momento. Aquí ya tengo el producto, ¿no? Ya está separado por esa parte. Muy bien, entonces acá yo le digo si el producto, ya, pero guión bajo, en este caso, ¿de qué índice? Del índice, a ver, se podría así un ratito. Ya. Ya, muy bien. Entonces sería del índice 0, ya del índice 0, 7 es igual exactamente al producto. Ya, al producto. Si es igual al producto, mensaje exactamente, pues va a ser que ya existe. Ya, si no, en caso contrario, mensaje va a decir producto registrado. Ok, producto registrado. A ver, vamos a verlo y aquí al final lo que yo tengo que hacer es simplemente cuando se registre el producto, mando esta parte de acá. Y yo por acá mando imprimir el mensaje. Ya vamos a verlo, a ver. Acá pongo 12, Coca-Cola de 3 litros. Vamos a poner lo mismo. Guardamos. Me dice producto registrado. Ah, ya. A ver, vamos a verificar esta parte. Pensé que en algo me estoy equivocando. No es el producto del 0, sino es del 1. Porque el 1, en el índice 1 se encuentra pues el producto. En el índice 0 se encuentra el ID. Ahí vamos de nuevo. Array key 1 no existe, me dice. A ver, un momento, ¿por qué? Vamos a verificar esta parte un ratito. A ver, por acá tengo uno similar, ¿ya? Vamos a verlo esto. Creo que es esto. Claro, esto de acá es. Ajá. Cero es igual aquí al nombre. Ya. Así está bien. Entonces, pero ¿por qué aquí no me está capturando el 1? A ver un ratito. Producto. A ver, eso está bien. A ver un ratito. Me dice que no existe. E igual me manda registrado. A ver un ratito. Voy a poner pausa un momento al video y voy a verificar esa parte. Muy bien, estimados, vamos a continuar. Para eso, primeramente lo que voy a hacer es voy a borrar este txt.
Vamos a hacer todo desde cero, ¿ya? Muy bien. Muy bien, hace un momento cometí un error por acá. Primeramente lo que vamos a hacer, vamos a borrar este array que hemos creado hace un momento y vamos a crear directamente la variable de esta manera. Y le almacenamos, pues, le asignamos explode y el carácter de separación. Y ahí el array, ¿no? Data. Perdón, este valor, data. Y comprobamos, ¿no? Si el producto del índice 1, que se encuentran todos los productos registrados, los nombres del producto, si es igual al producto que mandamos en el campo, me va a decir existe. Vengo por acá. Ahí. Muy bien. Esto, momento, me va a mostrar if file exists base de datos productos.txt. O sea, si existe esto, me va a crear esta variable asignándole pues lo que contiene dicho archivo txt. ¿Ya? Entonces, fíjate, si yo borro nuevamente este archivo, lo borramos, ahí está, yo lo refresco nuevamente y normal. Creamos el producto. Y fíjate que ahora sí me va a validar. Bueno, no me sale el mensaje. Eso es por el siguiente motivo, ¿no? ¿Dónde está? Vamos a poner esto delante de esto. Ya listo. Yo vengo por acá nuevamente y me dice, ahora sí me dice, existe. ¿Por qué? Porque ya hay un producto registrado. Ahí está. ¿Qué pasa si yo registro nuevamente el producto? Para que te des cuenta. Guardo, me dice existe. Ahí está. Si yo pongo, por ejemplo, de 2 litros, lo guardo, me dice producto registrado. Ahí está. Lo cual, pues, puede redirigir o podemos guardar este mensaje en una variable de sesión. Entonces, pues, yo por acá pongo uno llamado sesión start. Ya cuando queremos trabajar con sesiones o con variables de sesión, se pone primeramente esa función. Entonces yo simplemente pongo dólar sesión llamado response mensaje. Ok, entonces yo vengo por acá en create y simplemente por acá pongo algunas etiquetas de PHP. Ya pongo sesión start. Ahí está. Y simplemente evaluamos if y set. Si existe la variable de sesión llamado response, ya simplemente aquí lo que yo voy a hacer es imprimir H3. Aquí cerramos la etiqueta H3 y acá imprimo esa variable de sesión llamado response. Y una vez que ya hemos imprimido esa variable, el contenido, al final lo que yo voy a hacer simplemente ya es poner por acá, a ver, un set. Eliminamos dicha variable. Entonces, fíjate, yo vengo por acá, pero esto lo que va a hacer, no vamos a poner directamente aquí, me estoy equivocando. Si no, vamos a poner nosotros pues en el index. Y lo vamos a mostrar por acá. Más o menos por aquí. Aquí. Ok, de esta forma. Vamos a dar un formato al código. Ahí está. Entonces, una vez que hemos creado nosotros pues ese registro, lo vamos a redirigir. Vamos a poner aquí un header. Location y simplemente va a ir a index, o os pongo de esta manera, nada más. Ok, nada más sería esto. Muy bien, vengo por acá y me dice session start. Vamos a verlo. Sí, tiene razón. Porque esto simplemente lo que está pues requiriendo del archivo lógica y el archivo lógica ya tiene una sesión iniciada. Ahí está, session start. Vengo por acá.
nuevo producto, vamos a decir los 12, Coca-Cola 3 litros. Ahí está, me debe decir que ya existe. Bueno, pero no me muestra nada. ¿Y ahora? A ver, ¿por qué? Ah, ya. Aquí le he puesto un signo de dólar. Vamos de nuevo. Vamos por acá. Y me dice existe. Lo cual tú puedes personalizar pues los mensajes de acuerdo a lo que te esté retornando. Vamos a crear un nuevo producto. Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a decirlo a laptop. Ya, Lenovo. Ya simplemente esto. Vamos a decirlo de esta manera. Disponible. Vamos a en guardar. Y listo. Producto registrado. Y me muestra el producto que hemos registrado. Entonces, el TXT ya debe estar actualizado. Aquí está. Se va reescribiendo, pues, o se va insertando nuevos registros. Lo que hemos ingresado en el formulario. Muy bien, entonces, pues hasta aquí vamos a quedar con la clase 1. En la siguiente vamos a entrar con la clase número 2. Lo cual vamos a ver ahora cómo editar, pues, un producto. Ya a través de este TXT que lo tenemos, pues, aquí en esta tablita. Vamos a agregar un botón por acá que sea de editar y otro botón de eliminar. Ok, vamos a ver en la próxima clase. Pues, si te gustó y te sirvió el video, dale like, comparte y suscríbete a mi canal, pues de esa manera a mí me estás apoyando y nos estaremos viendo en un siguiente video.